Me largo de esta casa ya. Tú me tienes harto. Déjame ser. Dame banda. Suéltame. Mi amor, ¿pero cómo así? ¿Cómo que te va? ¿Pero para dónde, mi amor? Mira lo que acabo de comprarte, por Dios. ¿Es en serio, mi amor? Claro, mi amor. Ese regalo fui yo que te lo hice a ti. Por Dios, tú no te puedes ir de la casa. ¿Me compraste ese motor, mi amor? Sí, mi amor. Mira, pero es que tú me tienes enojado a mí. Cada vez que salgo, tú con una preguntadera, que cuando llego, que dónde estoy, con una llamadera. Suéltame, no me llames. Déjame ser. Yo me gobierno. Mi amor, es que yo sin ti no soy nada, por Dios, tienen que entender, mi amor, mira, yo sin ti soy como una columna sin casa, que se va a caer, por favor, papi, por favor, por favor, mira, yo te prometo que a partir de ahora, yo te voy a dejar que salga hasta la hora que tú quieras, y si no quiere venir, no venga ese día, puede amanecer fuera de la casa, mi amor, pero por favor, papi, no me dejes, por favor. Mírame, yo lo que quiero es que tú, por una vez en tu bendita vida, me dejes florecer, me dejes ser, me dejes tranquilo con mis amigos. Yo no quiero seguir contigo ya. Tú me tienes harto. Ya yo no sé qué hacer. Está bien, papi, está bien. Haz lo que tú quieras, haz lo que tú quieras. Si es que tú tienes otra novia por ahí, a mí no me importa, mi amor. Yo lo que quiero es que tú seas feliz. Sí, por favor, papi, pero no te vayas. Bueno, está bien. No te vayas, mi amor. Toma, agárrame ahí que le voy a enseñar mi motor a mis amigos. Sí, sí, y no, papi, se te ocurra decirme a mí que a qué hora llego. No, 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 mi amor, tú puedes llegar a la hora que tú quieras. Cuídate mucho, mi amor, ¿sí? Sí. Ay, sí, sobrina. Ese hombre se puso de lo más contento con el regalo que le hice. ¿Tú supiste, mi amor, que le compré un motor? Pero, tía, por el amor a Dios, ¿usted va a seguir todavía en ese relajo con Cocho? ¿Qué relajo? Pero que usted sabe muy bien que Cocho a mí me ha llegado a enamorar. Y usted ni siquiera, usted va a seguir permitiendo eso en su casa. ¿Quién sabe con quién puede estar Cocho? Y usted dice que comprándole motor, usted tiene que sacar ese tipo de su casa. Mira, mi amor, se ve claramente que si él estuvo enamorado de ti, fue algo quizá para pasar el tiempo. Claro, mi amor, que porque hoy en no día, ¿con quién él está? Contigo, pero pendiente a otra. ¿Pero pendiente a quién? Además, mira, eso no está en discusión. Mi Cocho puede hacer por ahí lo que él quiera, eso a mí no me importa. Ahora, a mí lo que sí me interesa es que se quede aquí conmigo. Lo demás, me da igual. Tía, usted sí se ha vuelto una señora charlatana. ¿Cómo usted se atreve a ponerse a eso? No, pero es increíble. Usted se está escuchando lo que usted está diciendo. Una mi señora amor, como usted. No, amor, tío, charlatana. Usted lo que tiene que buscar es otro novio, soltar cosas. Eso es lo mejor que usted puede hacer. A mi edad. Claro que sí. ¿Tú crees que yo estoy en edad de estar soltando uno para buscarme otro? No, mi amor. Además, yo te voy a decir algo. Con el hombre que yo me siento bien, feliz, plena, es con Cocho. Y nadie me va a sacar de ahí. Así que, óyeme, hazme el favor. En mal de Cocho no me hables. Porque tú lo que tienes es envidia. ¿Sabes envidia? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque a fin de cuentas, ok, él te enamoró. Pero después se dio cuenta que lo que él buscaba no era tú que lo tenía precisamente. Así que hazme el grandísimo usted favor. Yo creo que se ha vuelto una señora apoyadora, apoyándole todo a Cocho. Y usted sabe muy bien que eso está mal. Usted lo que tiene que soltar a Cocho. Cocho para usted es muy joven. Y usted lo que está apoyándolo, como reteniéndolo, comprándole motor, eso no lo va a detener para siempre. Escúcheme bien. Él se va a buscar una tarde o temprano, aunque no sea yo, pero se va a buscar otra. Corazón, yo no creo que él se busque otra porque él se siente muy bien conmigo. Y con el asunto de la edad, no, mi amor, eso no, es que eso no importa. O sea, tú me quieres dejar dicho a mí que ya yo, por la edad que tengo, no tengo derecho a ser feliz. Usted tiene derecho a ser feliz, pero con alguien más o menos a su edad. Porque mire lo que usted está haciendo, comprándole motor para poder retenerlo y así diga que lo quiere. Eso es querer y aceptándole todo lo mal hecho en su casa. Mira, sobrina, mira, por lo que veo no nos vamos a poner de acuerdo. Así claro que no. Hazme el favor y retírate de mi casa, ¿sí? Sí, claro. Óyeme, no soporto tu mala vibra. Hazme el favor y retírate. Ok, sí, no era deja para tu envidia, tu egoísmo, por Dios. ¿Y qué tú piensas hacer? ¿Te va a dar la casa así o no? No, mi amor, ella me compró un motor. ¿Cómo tú piensas que yo voy a desaprovechar esa oportunidad? No, jamás. ¿Y tú te vas a quedar porque ella te compró un motor? Me quedo un tiempo, nada más. Ahí tú demuestras lo interesado que tú eres. Yo no soy interesado, mi amor, sino demuestro el valor que tengo. Porque para retenerme a mí hay que comprarme cosas y mantenerme bien. Mira, Cocho, lo que te voy a decir.
uno en primer lugar tiene que valorar las personas con las que uno está, que le dedicas su tiempo, le dan su amor. Pero tú no haces eso, tú lo que estás valorando, lo económico que ella te da. Aunque está bueno que le pase a Cristina, porque una señora de su edad, ¿qué puede esperar de un jovencito como tú? Te voy a decir una cosa, eso mismo es, mi amor. Mi juventud, ella se le está chupando, por ende tiene que darme cosas que yo diga, wow, aquí sí. ¿Entiendes? Porque si no, yo me busco otra de mi misma edad y la suelto en banda. Uno simple no puede y llanamente estar con eso. Las personas solamente por interés, Cocho. Yo no soy interesado, mi amor. No. Yo le doy mi tiempo. Que te ibas a ir de la casa porque estabas cansado de ella y te arrepentiste porque te regaló un motor. Sí, ¿cómo, realmente. ¿A qué tú le llamas a eso? Realmente me tiene cansado, de verdad, porque a veces yo no puedo salir a la discoteca con mis amigos, no puedo beber. No puedo Ay, salir Cocho. Mucho, siempre con una llamadera, entonces. Pero Cristina, eso a mí me agobia. Cristina, ¿a ti te ha permitido hasta tener otra mujer? Y tiene que hacerlo, porque tiene que saber que yo soy joven. Cristina no se merece eso, Cocho. Mira, ponte a pensar, ponte a asimilar y ponte a analizar lo bien que te trata esa señora, que a pesar de ser mayor que tú, te respeta, te ama y te adora. Y deja de ser interesado, Ay, que mira, que Dios. El dinero es momentáneo, el dinero... Créeme que no te va a servir de yo nada. Yo lo sé. Y por tu mentalidad es que tú estás como estás, mi amor. Bueno, porque yo tenía, no estoy con las personas por dinero. Yo tenía estoy un por señor amor. En Estados Unidos, terminaste con él. ¿Por qué? Porque tú no tienes la mentalidad de crecer. Tú no quieres tener nada en esta vida. Ese, no, mi amor, ese jamás. Ese señor me lo metiste tú por los ojos. Eso es de lo que más yo me arrepiento en el mundo. Pero mira, que te sirva de consejo. No, pero si le sacaste alguno provecho o algo así. Le sacaste alguno beneficio. Cállate, Cocho. Por lo menos agradece eso. Cállate, que ese no es el tema aquí. Mira, si tú sientes que tú no amas a Cristina y que tú no puedes estar con ella, deja de hacerla perder su tiempo y que ella busque una persona que sí quiere estar con ella realmente. Ah, pero cásate con ella. Seguro tú vas y hablas con ella y le das malos consejos de mira, mí. Mira, contigo no se puede hablar. Ni contigo ya, tampoco. Te dejé tranquilo y me voy para mi casa. Lárgate, que yo también todo. Voy a cruzar a la mía. Harto que me tiene. Está celosa porque no le quise de amores. Mi amor, ella es mi madre. ¿Tú qué? Mi madre, y te la presento para que vea mi nueva novia. Mi amor, le dijiste mal. Yo soy su mamacita. ¿Cómo así su mamacita? Cristina, su por mujer, favor. Soy su mujer. Cocho, pero qué destarado tú eres. Tú me dijiste a mí que podía tener otra novia y eso hice. Y la traje aquí a la casa. Y por eso tienes que negarme, Cocho. Yo no... Incluso traerla aquí a mi casa. No, pero sinceramente, Cocho. Cristina, ¿tú me estás viendo la cara de estúpido a mí? ¿Eh? No, el que me está viendo la cara de idiota a mí eres tú. Pero, mira, señorita, mire. Me está haciendo pasar... ¡Cállate la boca, Cocho! ¡Cállate! Señorita, mire. Ese tipo y yo tenemos 5 años viviendo como pareja en esta casa. Entonces, usted se dejó engañar por él, ¿verdad? Cristina, me está haciendo pasar la vergüenza. Entonces, tú me ves la cara de idiota a mí. Mi amor, no te lleves de esta señora. Tú no ves cómo está esta señora. Cocho, te dije que te calle la boca. Mira, hombres como tú no valen la pena. Yo mejor lo dejo para que resuelvan su problema, ya que yo no tengo nada que ver contigo. Y tú y yo terminamos. De hoy en adelante, ni me busques ni me llames, por favor. No te lleves de esa señora, mi amor. Mira, cuídate que yo no sé cómo ella pudo aguantarte. 5 años. Mira cómo me hace pasar la vergüenza delante de la novia mía. Ten cuidado. Cómo me hablas. Y te voy a pedir de favor, mira, Cocho, tú me tienes ya harta cansada. Óyeme, hasta hoy llegué yo en esta situación contigo. Ah. Me vas a hacer el favor y te vas a retirar de mi casa porque tú no sirves para nada. Ah, me está botando. Claro que te estoy botando, como lo que eres, como sin un mí, perro que eres. Sin mí no vas a hacer nada. ¿Qué? ¿Tú estás seguro? Claro que sí. Te recuerdo que lo que tú eres hoy en día es gracias a mí. Así que el que a partir de ahora... va a ser nada, eres tú, así que retírate. Amor, y los trapitos que tú tienes aquí, no te preocupes, que lo voy a desaparecer. Mi amor. Al igual que quiero que tú desaparezcas de mi casa. Así que hazme el favor y vete. Mi amor, nada. Mi amor, ahora soy tu amor, ¿verdad? Vamos a arreglar la situación. No hay nada que arreglar, te dije. Retírate, Cocho, por favor. Pero mi amor, por favor. Retírate, te dije. Tú no sirves, no vales nada. Vete de mi casa. Te vas ¡Que te vayas de mi casa! ¡Idiota!